Bienvenida, bienvenido a otra de las meditaciones del Castillo de los Tiempos. En esta meditación serás tu propio maestro, tu propio guía, ya que viajaremos al pasado, a nuestro propio pasado. Te encontrarás contigo en tu niñez, jugarás, explorarás y conversarás contigo mismo, para que poco a poco vayas sanando las heridas que traes contigo. Para realizarla, puedes estar sentado o acostado, mirando hacia arriba, con las manos hacia los costados, sin que nadie te moleste. Comenzaremos con una técnica de respiración que nos ayudará a relajar y olvidar por un momento todo el estrés. Ponte cómodo, cierra los ojos y viajemos. Tomaremos una inhalación por la nariz. Retengo un segundo. Y exhalo por la boca. Nuevamente, inhalamos por la nariz, retengo 1, 2 y exhalo todas las toxinas. Inhalamos, retengo 1, 2, 3 y exhalo todos los problemas. Oh, qué bien se siente. Inhalamos alegría. Retengo 1, 2, 3, 4 y exhalo toda la tristeza que tengo acumulada. Muy bien. Inhalamos paz. Retengo 1, 2, 3, 4, 5 y exhalo todo lo malo que nos haya quedado guardado. Ya estamos mucho más relajados. Podemos normalizar la respiración. Pero ahora iremos más allá. Nos vamos a centralizar en la respiración. Y si te fijas, comienza a aparecer una pequeña lucecita que a medida que pasa por los párpados se relajan y esta se traslada hacia la boca, hacia la mandíbula, la ilumina, relaja y hasta queda ligeramente abierta. A medida que va recorriendo todos los puntos de la cabeza, esta luz va creciendo y ahora está en el cuello, que lo rodea y relaja. Pasa a los hombros y les brinda calor. Y pasa al pecho, donde te rodea, abraza y te llena de paz. Sientes cómo esta luz crece y crece y pasa por tus muslos, rodillas. Y va eliminando los dolores,
pantorrillas. Te abraza los tobillos. Y pasa a los pies y los masajea. Ya estás completamente relajado. La luz ha crecido e iluminado todo el cuerpo. Esta es tu propia energía. ¿De qué color es? Sientes que es tan poderosa que el cuerpo físico ha quedado inmóvil, relajado, que es el mejor momento para viajar. En un momento, te pediré que imagines que estás en la torre más alta del castillo de los tiempos. Y ahora, imaginemos que estamos en la torre más alta del castillo de los tiempos, justo frente a una escalera con apenas 10 escalones que te llevará hacia el salón principal. Por cada escalón que bajemos, iremos descendiendo a un estado mental cada vez más profundo. 10. 9. Observa cómo entras cada vez más profundo. 8. 7. Más y más dentro del sueño. 6. 5. Cada vez más profundo y relajado. 4. Estás llegando. 3. 2. Estás en lo más profundo de tu mente. 1. Llegaste. Muy bien. Ya estás justo en el salón principal del castillo. ¿Qué colores tiene? ¿Es un castillo antiguo? Observa. Es un salón inmenso, con infinidad de puertas. En un momento, escucharás una puerta que se abrirá a tus espaldas y saldrá un guía, alguien muy especial para ti. Él se te acercará y será el encargado de hacer tu recorrido a través del salón. Date la vuelta y observa a tu guía. ¿Lo conoces? Pregúntale su nombre. A continuación, te invita a recorrer el salón. Y ves que se ilumina una puerta de color naranja. Te acercas y ves que dice: la puerta de mi vida. ¿Cómo es? ¿Tiene inscripciones? ¿Dibujos? ¿Algún símbolo? A través de esta puerta, ingresarás a un hall con varias puertas que te irán llevando a tu pasado, a diferentes épocas de tu vida, hasta llegar a tu niñez. Te encontrarás contigo. Recorrerás los lugares que solías frecuentar. Quizás veas a tu familia, amigos y muchos momentos que han sido importantes en tu vida. A continuación, tu guía te dará un amuleto que te protegerá de cualquier miedo. El guía saca de una bolsa el amuleto. Este tiene una cuerda. Tómalo con tus manos, obsérvalo y póntelo.
le agradeces y le dices que en breve se verán nuevamente. ¿Ya estás preparado? Entonces, acércate e ingresa a través de la puerta de mi vida y entra al hall. Ya estás en el hall. Muy bien. ¿Ves todas esas puertas? Cada una de ellas es una época de tu vida. Iremos entrando y recorriéndolas. La primera que tienes a la izquierda es la de tu adolescencia. Cuando ingreses, entrarás a un momento muy especial. Dirígete a esa. Abre la puerta e ingresa. ¿Qué ves? ¿Dónde estás? ¿Hay gente conocida? ¿Te ves en primera persona o en tercera persona? Recuerda que tienes el control todo el tiempo. Puedes interactuar en cualquier momento con cualquiera de los personajes, u optar por ser tu yo del pasado y revivirlo, o ser invisible y ver solo la escena. Recorre y mírala. ¿Por qué crees que has venido aquí? Tómate el tiempo. En un momento, escucharás un sonido y te transportará a otro momento de tu adolescencia. ¿Qué ves? ¿Dónde estás? ¿Hay gente conocida?
¿Te ves en primera o en tercera persona? Recorre la escena. En un instante, te pediré que imagines una puerta. Esta te llevará nuevamente al hall. Imagina la puerta y ábrela. Estás nuevamente en el hall. Justo enfrente tuyo, verás otra puerta. Ve hacia ella. Esta es la puerta de tu niñez. Cuando la abras, te encontrarás con tu yo de la niñez. Lo verás jugando en la plaza con sus amigos. Toma una respiración e ingresa. ¿Dónde te encuentras? ¿Hay gente conocida? ¿Recuerdas este instante? Mírate cómo jugabas a esa edad. ¡Cuánta inocencia! Preséntate sin miedo. Dile que quieres participar de su juego y ponte a jugar. Se alegrará que lo hagas. Ensúciate, ríe, grita. Recuerda la felicidad que te daba compartir estos momentos junto a tus seres queridos. Disfruta.
En un momento, te pediré que ambos se sienten para poder hablar. Acuérdate que siempre tienes el control de la situación. Si te sientes mal y necesitas dejarlo, puedes hacerlo cuando lo creas conveniente y despertarás en perfecto estado de salud. Llámalo y tomen asiento. ¿Qué golosina y qué bebida te gustaban de pequeño? Regálasela. Pregúntale cómo se siente. ¿Eres feliz? ¿Hay algo que te moleste? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Escúchalo atentamente y dialoga. Pregúntale todo lo necesario. Tienes un minuto para seguir conversando con él. Pregúntale todo lo necesario. Thank you.
Ahora, piensa que él eres tú y tienes la oportunidad de ayudarlo, de aconsejarlo y prevenirlo de las cosas futuras, ya que si él mejora, tú mejoras. Hazlo. Te escuchará muy atentamente. En un minuto, te pediré que te quites el amuleto y lo sostengas con tus manos. Continúa dialogando. Seguidamente, te quitarás el amuleto, se lo entregarás y de esta manera siempre estarás protegido. Ya es tiempo de volver. Pero antes, lo abrazas. Lo abrazas como nunca te abrazaron. Y le dices tres veces: perdón por el dolor que sufrimos. Lo siento. Gracias por recordarme de dónde vengo. Te amo. Perdón por el dolor que sufrimos. Lo siento. Gracias por recordarme de dónde vengo. Te amo. Perdón por el dolor que sufrimos. Lo siento. Gracias por recordarme de dónde vengo. Te amo. Él te da un fuerte abrazo y te dice que vuelvas a visitarlo. Cada vez que necesites respuestas sobre tu pasado, recuerda que el mejor consejero eres tú. En breve, escucharás un sonido que te llevará justo frente a la escalera del salón del castillo. Ya estás frente a la escalera.
a medida que subas, irás volviendo a tu realidad, pero mucho más cómodo, mucho más tranquilo y con mucho más energía. 10, 9, 8. Comienzas a mover tus manos. 7, 6, 5. Comienzas a mover tus piernas. 4, más y más despierto. 3, 2, lo estás haciendo muy bien. 1, te despiertas y te encuentras completamente relajado y en perfecto estado de salud. Gracias por hacer esta meditación. Mi nombre es Santiago Gogorza y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Meditaciones Almágicas.